Pues la pedagogía verde es un concepto que, eh, como término, mmm, nació con mi primer libro, Educar en Verde. Yo ya lo estaba manejando antes, eh, hace, pues en, dos, en 2010, no, 2009-2010 que lo escribí. Pero en realidad es un enfoque educativo sobre el que llevo trabajando más de 25 años y, como comenté en la conferencia, me gustaría seguir otros 25 por lo menos porque aún hay muchas cosas que eh, que, que necesito profundizar, que quiero investigar. No es un enfoque, no es un método, ¿vale? No es un enfoque cerrado eh, y eh, lo que lo caracteriza es el, esta relación entre lo humano y lo ambiental. Se interesa por, la, por los problemas ecológicos, por los problemas medioambientales, pero sobre todo desde la perspectiva humana. Y yo suelo definirlo como una forma de acompañar al ser humano, acompañar el desarrollo humano en contacto con la naturaleza, porque para mí la educación es sobre todo acompañamiento del desarrollo. Yo creo que ha habido un momento muy fuerte que, bueno, quizá es un poco... Um, arrogante que yo lo diga, pero en el momento en que se publicó mi primer, mi primer libro, Educar en Verde, eh, de pronto muchas personas, no sé si fue una confluencia o fue eh, el, 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 el espíritu de la época, sabes que hay momentos en los que mucha gente estamos buscando cosas y, y entonces ahí eh, realmente ha habido algo que se ha despertado. Tú sabes que en este país esta sensibilidad de la conexión con la naturaleza la tenemos, la teníamos antes de la dictadura. Eh, fuimos de los primeros países donde venían eh, estados donde venían venían, la, venían maestros incluso a formarse de otros países eh, en el eh, en en, en instituto escuela en, 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 en rosa en, en, en muchos lugares en eh, todo lo que tenía que ver con la institución libre de enseñanza también fuimos de los de, 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 de los estados donde primero hubo escuelas en el bosque y luego todo eso de alguna manera se cortó y ha habido como una emergencia muy importante eh, en, los, en los años 2000. Y, y de alguna manera a partir de ahí sí que ha crecido muchísimo el interés por recuperar este contacto con la naturaleza cuando hemos tenido una educación eh, y, y muchos eh, trabajos, digamos, muchas profesiones vinculadas a la relación humana muy encerradas en, 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 en espacios cerrados. Entonces ha, ha crecido mucho este interés. También ahora últimamente con la pandemia ha crecido aún más este interés por la... Por la naturaleza. Y creo que, fíjate, justo antes de. O sea, en el, en el 2020, en el mes de marzo de 2020, a, a mí me pilló todo esto en, entre eh, París y Lyon, eh, donde estaba dando unas, eh, participando en unas mesas redondas y había personas de otros países, de Alemania, de Italia, eh, de Francia, por supuesto y estaban muy interesados en conocer las cosas que estábamos haciendo, por ejemplo, a nivel de transformación de patios o de salidas fuera. Es verdad que, por ejemplo, los alemanes están muy avanzados en todo lo que es la educación de la primera infancia, eh, pero en otros niveles no tanto. Entonces, sí, yo creo que estamos, en ese sentido, bastante bien situados a nivel educativo, ¿eh? en otros ámbitos no, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con prisiones, hospitales, donde también hay mucho, eh, hay mucho que aportar a nivel de contacto con la naturaleza, o incluso centros de mayores. O, bueno, pues yo creo que ahí tenemos mucho que avanzar, pero creo que a nivel de escuela, por lo menos, eh, creo que existe esta conciencia de niños y niñas necesitan desarrollarse en contacto con la naturaleza. Es fundamental porque es el entorno donde la especie humana eh, se ha eh, completado, donde ha madurado a lo largo de 250.000 años de historia y solo en los últimos 200 años estamos asistiendo a una, a una separación muy, muy fuerte con, con una reducción brutal del número de, de horas y, y, y esto nos está afectando en, esta, en este desarrollo madurativo del que te hablaba. Cuando afecta al desarrollo madurativo, evidentemente aparecen, eh, aparecen trastornos, aparecen dificultades y, y, y aparece una falta de plenitud de la vida. ¿no? Evidentemente la tecnología es una realidad que no podemos negar, que está ahí, que a veces cuando te manifiestas un poco como tecnófobo, enseguida te dice alguien, ah, oh, pero no querrás que volvamos a las cavernas y tal. Y es cierto que es una realidad con la que necesitamos convivir. La cuestión es cómo. Entonces me preocupan varias cosas. Lo que me preocupa mucho es de qué manera vamos a introducir esto. A veces cuando doy eh, charlas para familias o para educadores sobre este asunto o talleres, les, les digo, bueno, es como cuando introduces la alimentación después de la lactancia a un bebé. No le das una paella, una fabada o una cosa así el primer día, ¿no? sino que vas poquito a poco. Y esta, eh, esta progresividad creo que es importante. Eh, en relación con el desarrollo con el desarrollo humano como te digo y con las necesidades eh, vitales de, de, de una criatura de seis meses de un año de dos ¿vale? entonces creo que esto habría que enfocarlo de una manera mucho más progresiva y a veces por la vida que tenemos tiene mucha eh, las, los, sobre todo las familias tienen muchísima dificultad también se sienten muy culpables porque se dan cuenta de que eh, debido a la vida que llevan, pues utilizan mucho las pantallas como babysitter, mucho más de lo que querrían. Entonces hay mucha culpa, hay mucho, pero yo creo que es evidente que una criatura pequeña no necesita pantallas para desarrollarse. Entonces yo creo que necesitamos preservar la vida, lo comentaba antes, cuidar la vida, cuidar lo vivo, y cuidar lo vivo significa cuidar el que ese desarrollo humano se pueda dar con la mayor plenitud. Y esto lo impide la tecnología y esto lo sabemos. Y, que, y, y hay una premisa fundamental que yo siempre doy. Y es que la tecnología es muy útil siempre que nos amplía la vida, siempre que nos que, que sirve de complemento. Pero la tecnología empieza a ser un problema cuando en lugar de ser un complemento para la vida, cuando es, en lugar de ser una herramienta, un accesorio, se convierte en algo central. Porque ahí eh, está poniendo en peligro el desarrollo del ser humano y de la naturaleza y de su naturaleza. Entonces, yo diría que hay que ver cómo se articula eso con el ciclo vital de niños y niñas, jóvenes, adolescentes, jóvenes y tal, y luego siempre plantearte esta pregunta, ¿realmente amplía o realmente reduce? Porque si reduce, por ejemplo, una formación... 100% online, depende cuál es, yo creo que es un error. Creo que todas las formaciones tendrían que tener una parte presencial, porque incluso los estudios demuestran que se, funciona, se aprovecha mucho mejor lo online cuando hay una base presencial.